El secreto del dibujo que nadie te quiere contar. Definitivamente es un título bastante clickbait, pero creo que te va a ayudar porque en verdad esta información que me dieron recientemente me la dio específicamente David Perches, que es mi tutor en este momento desde hace un año y medio. Me ha ayudado muchísimo a refinar la calidad técnica de mi trabajo. O si te has preguntado alguna vez si hay algo más en el dibujo que simplemente técnica y práctica, te voy a revelar un pequeño secreto, pero muy importante para el impacto que tendrá el desarrollo técnico de tu trabajo. Hay un truco muy sencillo que no se menciona y que tiene potencialmente la capacidad de revolucionar tu forma de dibujar. Si te dijera que respirar correctamente o tener el control de la respiración o medir el control de nuestra respiración, el tiempo, puede transformar tu manera de dibujar porque te ayuda a encontrar un ritmo más personal, ¿me creerías? No estoy hablando de técnica, sino cómo la respiración conecta cuerpo-mente, elevando tu forma de dibujar a otros espacios. La verdad es que yo lo he estado experimentando y con cada inhalación y exhalación puedes estabilizar tu mano, afilar tu mente, transformar las líneas que pueden a veces ser temblorosas en trazos seguros, fluidos, sincronizar tu respiración con cada movimiento del lápiz. No solo mejora la precisión, sino que introduce un ritmo que enriquece tu proceso creativo. Más que técnica, yo lo diría que es una meditación activa. Concentrarte en tu respiración no solo disminuye el estrés, sino que te ayuda a agudizar tu enfoque, permitiéndote no solamente captar, sino lograr detalles sutiles y experimentar el proceso de la creación artística desde otro punto de vista. Te invito a probar lo siguiente: en tu próxima sesión de dibujo, intenta hacer que la respiración sea consciente y que esa respiración vaya conectada a la manera en la que haces los trazos. Inhala al planear una línea, exhala al momento de ejecutar, y con la práctica, que te recomiendo lo hagas constantemente, no es nada fácil. Es muy fácil perder la noción de lo que estamos haciendo y entrar en el estrés y entrar en la necesidad de ver el resultado, pero te aseguro que vas a notar un cambio notable, no solo en tu dibujo, sino en la manera en la que te sientes mientras dibujas, que creo que es algo de lo más importante que he experimentado desde el último año. La maestría en el arte no solo viene con las herramientas que usas en las técnicas o que aplicas, también viene de la manera en la que te conectas con tu trabajo a un nivel más profundo. Aquí estamos entrando en otras áreas de la creación artística, pero creo que para empezar me gustaría que te tomaras un tiempo para explorar y experimentar esto de lo que estamos hablando. Si estás lista para llevar tu dibujo a un nivel mucho más interesante, intenta hacer esta práctica, intenta seguir estos consejos y cuéntame en los comentarios qué te parece y qué resultados has tenido. También quiero aprovechar para invitarte a mi primer masterclass, Fundamentos del Dibujo Académico. Aquí arriba vas a ver la información y al final del video vas a ver el link hacia el video que
desarrolla toda la información de mi primer masterclass, que es el primero que se enfocará en el método académico con el enfoque en el retrato. Así que si estás en este momento interesada en aprender los fundamentos del dibujo, te invito a mi masterclass que está criminal.